Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en el mundo de habla hispana. Estamos arribando a nuestra temporada número 25 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión, el tema central de TV Morfosis es el siguiente: periodismo en la era de la posverdad. Este es un programa interactivo, así que desde este momento te invito a que participes con nosotros a través de redes sociales. En Facebook TV Morfosis, en Twitter arroba TV Morfosis, y también nos puedes enviar mensajes por WhatsApp 3322420690 para que compartas tus opiniones en torno al tema de este programa: Revoluciones Online, periodismo tradicional contra periodismo digital. Una introducción más amplia de este tema a continuación. Revoluciones Online, periodismo convencional versus periodismo digital. Las redes sociales han mostrado un poder político sin precedentes para derrocar regímenes autoritarios. La primavera árabe es su más representativo botón de muestra. Existen otros movimientos políticos de gran relevancia. Movimiento de los indignados. El Yo Soy 132 en México, por ejemplo. El Big Bang de las revoluciones online inició con discusiones altamente virales en redes. Sin embargo, ¿cuál fue el papel que asumió el periodismo convencional frente a estos movimientos o revoluciones digitales? Veremos precisamente si se está dando esta confrontación del periodismo tradicional contra el periodismo digital, o es un complemento, es parte de lo que vamos a debatir en este programa. Y para realizar esta tarea, le presento a continuación a nuestros invitados. Javiera Olivares, periodista política y corresponsal en países de América Latina y Oriente Medio, ex reportera del diario La Nación y ex corresponsal de Telesur en Chile. En 2014, la primera mujer electa como presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Es docente en la Universidad de Chile y coordinadora del programa Libertad de Expresión y Ciudadanía. Fabio Chateaubriand Borba, fundador y vicepresidente ejecutivo del Instituto Pensando O Brasil, medalla Presidente Juscelino Kubitschek y medalla del Centenario de Juscelino Kubitschek en 2011. Actualmente es responsable de la política de expansión de TV Cultura y secretario ejecutivo del Foro de las Emisoras Estatales Públicas de Radio y Televisión de Brasil. Lorna Chacón Martínez, maestra en lenguaje audiovisual y multimedia. Cuenta con experiencia en medios de comunicación costarricenses e internacionales. Docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es presidenta ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Costa Rica. Estos son nuestros invitados, para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Son nuestros invitados y un servidor, Carlos Martínez Macías. Bueno, les recuerdo que este es un programa interactivo, así que les invito a que participen con nosotros a través de redes sociales, en Facebook TV Morfosis, en Twitter arroba TV Morfosis y el WhatsApp 3322420690. Vamos a empezar con la primera parte del programa, una introducción hasta de 5 minutos. Comienzo contigo, Javiera. Hola, Carlos. Bueno, hola a todos y a todas. Muy contenta. Quiero partir agradeciendo el poder estar nuevamente en este debate. Creo que lo que ha hecho TV Morfosis estos días es verdaderamente un ejemplo para el resto de los países de América Latina desde la televisión pública, pero en temas que son trascendentes no solo para el periodismo, sino para nuestra democracia. Y desde ahí me agarro para poder introducir este tema. Yo voy a partir quizás provocando un poco el debate, porque quisiera contravenir lo que se suele señalar o lo que hemos escuchado respecto de esta idea del versus, ¿no? Del periodismo convencional con el versus del nuevo periodismo digital, virtual y de las nuevas tecnologías y redes sociales.
Si bien hoy día tenemos esas nuevas herramientas que nos permiten sin duda desarrollar o profundizar en nuevas maneras de comunicar con nuevos lenguajes, la verdad es que me parece que en este contexto no hay más que justamente volver a instalar los valores primigenios del periodismo. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías que difuminan muy rápido información, y lo hemos escuchado también en estos días a propósito del debate sobre la era de la posverdad, muchas veces también viralizan noticias que no tienen vocación de veracidad, que se transforman, ¿verdad?, en fake news y que se visibilizan muy rápidamente, pero que no siempre se apegan al ejercicio ético del periodismo. Y desde el mismo punto de vista vemos también que estas nuevas plataformas pueden permitir nuevas maneras de poder generar niveles de articulación y de organización. Se ponen algunos ejemplos como el movimiento indignado, como la situación en México o en otros países de Oriente Medio. Y yo diría que si bien hoy día las nuevas tecnologías son herramientas que pueden coadyuvar a esas articulaciones, no necesariamente, me parece a mí, reemplazan lo que significa una organización social que permita, por ejemplo, poner en tela de juicio ciertos modos de gobierno o situaciones política. Es decir, son aportes, son herramientas, son importantes, sin embargo, siguen igualmente siendo maneras y no fondos para poder comunicar y para poder organizar determinadas articulaciones. Y quisiera cerrar señalando que me parece también que es importante no engañarnos. Si bien las nuevas redes, las nuevas tecnologías nos dan oportunidades de tener acceso a distintas perspectivas de opinión, a mayor pluralidad de voces, la verdad es que, de acuerdo a estudios que se han realizado no solo en Chile, sino en diversos países, lo más común a la hora de revisar cuán masivos son determinados sitios que están, ¿verdad?, en la, digamos, en el internet o usos de las nuevas tecnologías, uno se da cuenta que la gente utiliza particularmente estas nuevas tecnologías para cuestiones de carácter personal. Los Facebook, los Twitter, los Instagram están más bien basados en cuestiones incluso de carácter amoroso, de pareja, y es por eso que es importante señalar que lo más trascendente, la verdadera pluralidad, va a existir en la medida en que nosotros tengamos menos concentración de este tipo de plataformas, de los medios convencionales y tradicionales, como también de las nuevas tecnologías y los nuevos medios. Y allí les muestro un video muy breve, un minuto, que hicimos cuando me tocó dirigir el Colegio de Periodistas en Chile, justamente para llamar, convocar a las nuevas generaciones a que miren que, a lo menos en mi país, la concentración de la propiedad de los medios, que se reproduce muchas veces en las plataformas más revisadas y que en el caso de mi país tiene que ver con la etapa de la dictadura, sigue ocurriendo y sigue estando. Los invito a ver este video que se llama Aún la llevan. Javiera. Sí, solo para contextualizar, obviamente es una provocación este video y generó mucho debate hace un par de años cuando lo lanzamos en Chile, pero lo que queríamos era eso, ¿no? Provocar el debate desde el punto de vista de decir, si bien hay nuevas redes, si bien hay nuevas alternativas de poder articularnos y tener modos más rápidos de viralizar información, en países como los nuestros es necesario profundizar la democracia, tener diversidad y que las nuevas plataformas también sean diversas y menos concentradas. Si entendimos lo que dijo, algo de lo que dijo Javiera,
cuando la gente tiene que informarse, no va a las redes, sino va a los medios entonces convencionales. Así Exacto, es. Tal bueno, cual. Ahorita debatimos sobre ese punto. Le recuerdo que usted, a propósito de lo que dijo Javiera, puede usar nuestras herramientas, las redes sociales, para intervenir en este programa. Este es un programa interactivo, así que le invito a que participe a través de las redes sociales, a través de Facebook, TV Morfosis, en Twitter, arroba TV Morfosis, y el WhatsApp, que supongo ya se lo aprendieron, 3322-420690. Vamos ahora a escuchar a Fabio. Adelante, Fabio, por favor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Felicito a Gabriel Torres por la organización al Canal 44 y por proporcionar a los jóvenes periodistas de las universidades de Guadalajara esa oportunidad de discutir el periodismo actual y el periodismo del futuro. Yo quiero decir que en Brasil es un ejemplo de revolución online y todo empezó por 20 centavos en 2013. En junio de 2013, los jóvenes fueron a las calles de las principales ciudades de Brasil para protestar contra los aumentos de los pasajes de los autobuses. Y después de eso, las protestas terminaron contra la Copa de 2014, después contra las Olimpiadas de Río en 2016, después contra la corrupción, después contra el sistema político. Incluso hoy el gobernador de Río fue llevado a la cárcel por la Policía Federal por corrupción. Y también quiero decir que Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, es consecuencia de todo ese movimiento que surgió en 2013. O sea, los jóvenes que ahí estaban protestando, ¿sí? veían en sus celulares la oportunidad de participar de la vida del país, de hablar, de ser escuchado, ¿sí? Y por eso que Brasil tiene desde 2013 una revolución online que culminó en cambios importantes en la política nacional. Y a partir de eso surgieron movimientos de producción online, producción de noticiero, de informaciones, y también un movimiento de las empresas tradicionales para pasar a producir contenidos instantáneos y digitales. No hace mucho que leí una entrevista de James Briner, que es un experto en periodismo digital, y aquí voy a leer su consideración. Una de las grandes comodidades que ofrecen las nuevas herramientas es hacer sencillo el proceso de creación y sobre todo de difusión de contenidos. Por tanto, cualquiera puede convertirse en un informador, lo que convierte el espacio digital en un juego de producción excesiva de información y sobre todo de informaciones. Así que discernir entre lo que es verdadero y falso es, a luz de datos, es un de los retos que la comunicación digital impone al receptor de un mensaje. Bueno, yo estoy aquí para decir la experiencia de un vehículo de comunicación público tradicional, que es la TV Cultura, y cómo la empresa pública ha conducido ese cambio. Por eso que yo quiero pasar el video. Adelante, ¿sí?, con el video, por favor. Aquí no está el video. Sí. Seria bom a gente falar disso. O que você acha? E esse é o seu, o meu, o nosso, tá certo? Bem-vindos ao Cinecult. Gostando de você. E quem é?
na internet que nos acompanhou até agora. E você também pode participar desse debate com mensagens e perguntas através da hashtag Jornal da Cultura. Cuestiones de tiempo, Fabio, regreso contigo más adelante para comentar algo del video. Parece que tenemos ya algunos comentarios de redes sociales, si producción nos ayuda por favor con ellos. Bueno, tenemos ya algunos aquí. Le recuerdo que usted es un programa interactivo, es importante que usted participe a través de estas redes. Fernanda Gómez dice, ¿en qué momento consideran ustedes que se desdibuja la línea entre el periodismo convencional y el periodismo digital? Esa es una pregunta que nos plantea Fernanda. Óscar Alejandro, me gustaría preguntarle a Javiera si considera que la dictadura, de manera metafórica, se extendió hasta estos espacios digitales. Buena pregunta. Vamos ahora con Lorna Chacón, tu primera intervención, por favor. Sí, muchísimas gracias. Un agradecimiento a TEI y al Canal 44 de la Universidad de Guadalajara por esta invitación. Personalmente, yo creo que el buen periodismo sigue siendo el buen periodismo. Es decir, los principios del periodismo, el rigor, el equilibrio informativo, la profundidad se siguen manteniendo. Y lo que ha cambiado son las plataformas, las narrativas, los formatos. Entonces, desde ese punto de vista, coincidiendo con Javiera, yo no me gusta establecer un límite entre lo que es periodismo tradicional y lo que es periodismo online. Definitivamente, los medios tradicionales se tuvieron que adaptar a estas nuevas plataformas y hay medios que son nativos digitales. Pero me parece que digamos que estos principios deberían mantenerse. Sin embargo, entraron las redes sociales, que bueno, hay toda una discusión, no son medios de comunicación exactamente como los concebíamos, y entra el tema de la inmediatez. En ese sentido, siento que los medios tradicionales van como en una carrera detrás de las redes sociales, un poco una carrera contra el tiempo, y no me parece que todo el periodismo deba ser un periodismo instantáneo, ¿no? Que un poco siento que está pasando mucho ahora, ¿verdad? El otro día estamos hablando, por ejemplo, cómo ahora los presidentes de muchos países utilizan una red social como el Twitter para dar a conocer sus informaciones oficiales sin capacidad de repreguntar para los periodistas o sin capacidad de tener un poco más de información de contexto. Entonces, en ese sentido, yo creo que debería haber una mezcla de los dos mundos, es decir, cómo
hacer periodismo en estas nuevas plataformas, en estas nuevas narrativas, pero manteniendo lo bueno del periodismo tradicional y adaptándose a este cambiante mundo que además cambia a cada segundo. En ese sentido, yo quisiera ver un ejemplo que yo considero un excelente ejemplo de esa unión de los dos mundos. Es un ejemplo de un medio salvadoreño. Yo soy costarricense y puede ser un poco raro que yo traiga un ejemplo que no es de mi país, pero me considero centroamericana, así que quisiera que lo viéramos para comentar un poco. Adelante con el video, por favor. Hace 20 años, en 1998, creamos El Faro con la idea de contribuir a la construcción de la nueva sociedad que emergía de la guerra. Y quisimos hacerlo con un periodismo profundo, independiente, democrático. Poco a poco construimos una comunidad de lectores que apreció nuestro trabajo. Nos fuimos especializando en periodismo de investigación y cubrimos la odisea de los centroamericanos que recorren México para intentar llegar hacia los Estados Unidos. Explicamos además a las pandillas y el fenómeno de la violencia que azota el Triángulo Norte de Centroamérica. En 2010 decidimos que era necesario abrir espacios de conversación y de formación para la comunidad y los periodistas de la región. Inauguramos el Foro Centroamericano de Periodismo. Cada mayo se vuelve el epicentro del buen periodismo latinoamericano, del análisis social y político y de la conversación, contigo y con el resto de nuestra comunidad. La cobertura política ha sido y seguirá siendo fundamental para el ejercicio de nuestro periodismo. Hemos investigado a todos los presidentes de El Salvador en la posguerra, sin importar el partido político que representa. Hemos destapado casos de corrupción que reflejan mecanismos de poca transparencia y opacidad, como el otorgamiento de sobresueldos o el uso de partidas secretas para beneficio propio y no de la sociedad en general. Y también hemos revelado el uso discrecional de fondos públicos y privilegios de diputados y otros funcionarios, demandando transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Hacer periodismo de investigación e independiente en Centroamérica es difícil, arriesgado y costoso. Por eso, en 2015 lanzamos la Excavación Ciudadana, un movimiento en el que nuestra comunidad puede aportar económicamente para financiar nuestras investigaciones. En 3 años, más de 1,000 personas han formado parte de la Excavación Ciudadana, pero aún necesitamos tu apoyo para sostener nuestro trabajo, para crecer, para investigar lo que creemos que es relevante y para incomodar a los poderosos. 20 años después, nuestro periodismo se ha multiplicado. El Faro ha crecido. Pero mantenemos aquella idea original. El buen periodismo contribuye a la construcción de mejores sociedades. Únete a la Excavación Ciudadana. El Faro también es tuyo. Adelante, Lorna. Lo traigo como ejemplo porque El Faro es el primer medio nativo digital en América Latina y lo ha sabido hacer muy bien, es decir, hace periodismo de investigación, periodismo de profundidad, pero lo pone excelentemente en narrativa multimedia, aprovecha todos los recursos de la multimedia, pero además se extiende a otras áreas. Entonces, si vieron el video, por ejemplo, publica libros, hace documentales y organiza el Foro Centroamericano de Periodismo, que reúne una vez al año en Centroamérica, en mayo, a los mejores exponentes del periodismo de América Latina y a estudiantes de comunicación. Entonces, me parece que es un muy buen ejemplo porque utiliza las diferentes posibilidades e involucra a la ciudadanía en este otro proyecto que se llama Excavación Ciudadana, que a mí me encanta, que es, bueno, cómo me involucro yo en ese buen periodismo, cómo formo parte también de esas investigaciones. Así que me parece que ese es el camino, es decir, no pensar en que el periodismo multimedia debe ser solamente inmediato o que el periodismo tradicional debe ser solamente un periodismo de profundidad o duro, como le llamamos, sino cómo hacer una combinación de los dos exitosa, que para mí El Faro es un muy buen ejemplo de esto. Interesante, y me gustó mucho de Excavación Ciudadana, ese concepto me pareció literalmente profundo. Bueno, tenemos ya algunos comentarios a través de redes sociales. Les recuerdo que este es un programa interactivo. Dice, por ejemplo, Pablo Sanz, dice que es el periodismo digital una mayor fuente de fake news. Esa es una buena pregunta. A ver si ahorita nos responden nuestros invitados. ¿Alguna otra pregunta, producción? Bueno, de momento es la que tenemos en las redes sociales. Bueno, dice, pregunta para Lorna. En algún momento, bueno, eso es lo que decíamos, el periodismo convencional será reemplazado por el digital. Ya incluso lo habías comentado tú hace un momento. Y bueno, ¿no tenemos otra? A ver, Majo Gómez, ¿cómo impacta el periodismo digital en los medios de información convencionales? ¿Cómo impacta?
Y también Pilar Gutiérrez dice, ¿esta revolución digital trae beneficios a un sector en específico o beneficia a todos? Javiera. Uf, tantas cosas que decir. A ver, quiero partir diciendo dos cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que ya hemos coincidido aquí de que el periodismo sigue siendo periodismo. Y independiente de la plataforma en que se transmita, debemos apegarnos a nuestra responsabilidad social y también a la ética periodística. Chequear fuentes, contrastar, buscar distintas perspectivas para poder analizar un hecho, apegarnos a nuestra vocación de veracidad, respetar los derechos humanos de nuestras audiencias, en fin. Creo que eso no podemos perderlo de vista porque me parece que es la base de este debate. Dicho eso, estoy también muy de acuerdo con que las nuevas tecnologías, si hay algo que nos entregan, es posibilidades de narrar y de contar historias con mejores estrategias, ¿no? Con nuevos lenguajes, con maneras que resulten más atractivas, más juveniles incluso, y más motivantes para poder abrir determinados debates. Sin embargo, también tienen un peligro, que es el peligro de lo fácil, lo accesible, lo rápido, lo inmediato, y que muchas veces vemos que se traduce en fake news o en situaciones que no necesariamente se apegan a estos valores iniciales del periodismo, porque es más fácil, ¿no? Hoy día existe la posibilidad de poner una determinada noticia en un buscador y tienes la posibilidad de adquirir muchísimos más datos y tienes la posibilidad de, sobre la base de eso, construir incluso un reportaje o una nota. Y me parece que el desafío de los que nos dedicamos a la comunicación y que tratamos de entender cómo hacer periodismo con nuestras nuevas tecnologías es justamente no olvidar qué es el periodismo y entregarle a nuestros estudiantes entonces esta necesaria educación, alfabetización ética respecto de cómo hacer periodismo respetando, insisto, los valores de la democracia y los derechos de nuestras audiencias. Cierro contestando una pregunta que me habían hecho. Yo les mostraba un video que era bastante provocador, después me preguntaba si es necesario explicarlo. Obviamente la imagen del rostro animado que aparecía en el video bailando es la imagen del dictador Augusto Pinochet, que estuvo casi 20 años en mi país durante mucho tiempo. Y la pregunta que me hacía un televidente era si yo creía que esa dictadura entonces se veía hoy día en redes sociales. No es tan mecánico así. Pero si uno revisa, de acuerdo a los últimos estudios, cómo las audiencias acceden en Chile a nuevas tecnologías, lo que uno ve que revisan a través de las nuevas redes sociales o virtuales más bien, a través de la plataforma de Internet, es que revisan las noticias de los principales medios convencionales que marcan pauta igualmente, cuyos medios están concentrados en pocas manos, cuyas manos se empoderaron y crecieron muchísimo más y son grandes sectores productivos desde la dictadura civil-militar que afectó a mi país. Y luego si uno mira a nivel mundial qué es lo que está observando la gente a través de estas nuevas tecnologías, en Internet por ejemplo, lo que más se revisa es Google y Facebook, que son dos plataformas que también están concentradas en sectores que tienen muchísimo poder a nivel mundial. Entonces, ok, hay una revolución tecnológica, sí, pero ojo, no nos olvidemos que es necesario seguir haciendo buen periodismo y no nos olvidemos que es importante también saber quién está detrás de estas concentraciones, de estos grandes monstruos de las nuevas tecnologías y del Internet. Había una pregunta ahí, Javiera, que sí. Decía si por su naturaleza es más propensa este periodismo digital a generar fake news. Ajá. O no necesariamente. Yo no me atrevería a decir si es más propensa, no podría catalogarlo así de manera tan, digamos, dura, pero sí creo que nos propone nuevos desafíos. Seguro cuando llegó la imprenta al mundo y comenzaron a, ¿verdad?, a hacerse masivos muchos escritos que antes era mucho más difícil de difundir, probablemente también se generaron nuevos riesgos y hubo que contrastar quiénes decían la verdad, quiénes decían mentiras. Las fake news son un fenómeno nuevo con las nuevas tecnologías, pero de origen antiguo. Creo que hay nuevos riesgos, pero pienso que volviendo al nuevo periodismo podemos evitar que estas tecnologías sean propensas a algo. Depende de nosotros y de nosotras. Muy bien, dice Pablo Sánchez, Revolución, dice periodismo tradicional contra periodismo online, tema de relevancia. Bueno, hay una pregunta ahí, ahorita si producción me la puede volver a poner, por favor, que tenía que ver con los riesgos, así lo ponían, del periodismo digital. ¿Existen riesgos realmente, Lorna? Sí, por supuesto. Yo creo que
Hay varias cosas. Uno son las audiencias. El periodismo tradicional creo que tiene mapeadas sus audiencias, sabe quiénes son sus televidentes, sus radioescuchas, sus lectores. En el periodismo digital, la audiencia no solo se difumina, sino que agrega un elemento que no, de repente no tomamos en cuenta, que son los robots, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien que es toda una industria también, se ve mucho en las campañas presidenciales, por ejemplo, empresas que se dedican a justamente hacer un trending topic de un tema en redes sociales porque tiene un interés específico. Entonces, uno como periodista se está enfrentando a esa nueva realidad, que de repente a veces no la vemos, pero es, bueno, yo publico una noticia o alguien publica una noticia, se vuelve un trending topic en redes sociales, yo le pongo atención, la sigo y de repente incluso puede ser falsa porque tengo no sé cuántas, digamos, likes falsos, ¿verdad? Porque son máquinas, no son seres humanos lo que los están haciendo. Y eso para mí es muy importante porque entonces como de repente nos dejamos llevar en esa carrera de lo que decía al inicio del periodismo instantáneo, ¿no? De que por llegar primero, por estar en esa como competencia, por estar ahí en el momento inmediato, ¿verdad? Que un poco yo me inspiro en el Instagram para hablar de ese periodismo instantáneo, ¿no? De repente perdemos un poco la perspectiva de ese riesgo que tenemos como periodistas de repente reproducir una información falsa o fuera de contexto por estar en esa carrera contra el tiempo. Diego Contreras dice, el periodismo digital es más completo y menos censurado, en cambio el periodismo convencional es más censurado o monitoreado por los medios. Fabio, ¿estás de acuerdo con esto? No, no estoy de acuerdo. Hay una tendencia en Brasil, donde la gente no quiere solamente, la audiencia no quiere solamente mirar la noticia en los casos de las televisiones, ¿sí? La gente quiere también mirar las noticias de un vehículo de comunicación que también produce contenidos culturales con credibilidad. Eso es un movimiento que se empieza ahora. Ahora yo creo también que la comunicación digital, la tendencia digital puede mezclar con la tradicional, ¿sí? Y yo quiero mostrar aquí una foto, dos fotos que se pasó allá en Brasil, en São Paulo, en las protestas de 2013. Sí, a ver, producción nos ayuda con las fotos. En un momento, ahí estamos okay. Ya. Ahí está. Esa es una foto de un vehículo de una TV comercial de Brasil durante las protestas. Eso se pasó también con otros vehículos de comunicación. Esa es la foto del vehículo de TV Cultura. Los protestantes, la gente hizo un corazón y escribió amo. ¿Por qué? Porque es la tendencia, es no solamente dar audiencia para las informaciones, pero también a las informaciones que lleva cultura a los niños, lleva entretenimiento. Entonces, yo quiero dejar aquí registrado esa tendencia que pasa allá en Brasil. Muy bien, muy interesante. Tenemos más comentarios a través de redes sociales. Recuerdo que este programa es un programa interactivo, el tema central de hoy, Revoluciones Online, periodismo convencional contra periodismo digital. Ese es el tema a debatir. Angélica, ¿cómo fomentar en los posibles lectores una esfera de credibilidad ante los contenidos que les presentamos? Es lo que pregunta Angélica. Tenemos otro comentario, Ismael Laro dice, tanto tradicionales como digitales necesitan uno del otro, se complementan y se apoyan para un mejor resultado, es lo que dice Ismael. Carolina Quesada, ¿hasta cuándo los medios tradicionales impresos seguirán existiendo? También es otra pregunta. A ver, ¿quién nos quiere contestar, Javiera? He escuchado varias veces este vaticinio de que los medios convencionales, que el papel prensa va a desaparecer, ¿no? Yo la verdad tengo mis dudas con eso. Yo pienso que así como han seguido existiendo, van a seguir existiendo, van a seguir estando. Lo que sí es importante es lo que señalaba Lorna, es cuáles hoy día son los enormes desafíos que tienen esos medios convencionales para incorporar las nuevas herramientas tecnológicas, es decir, y de las nuevas tecnologías en general. Es decir, si tú hoy día tienes la posibilidad de generar que tus audiencias puedan
interactuar con tus contenidos, profundizar en los reportajes que tú entregas a través de distintas metodologías audiovisuales, virtuales, sin duda es un aporte a la misma información que tú estás entregando. Entonces, más bien tiendo a pensar que los medios convencionales hoy día se ven desafiados a hacer buen periodismo, con las características éticas que ya hemos señalado, pero además a hacerlo incorporando estas nuevas tecnologías de manera tal en que las audiencias se sientan también incluso ayudantes a construir estos nuevos discursos, ayudantes como audiencia, ¿no? Porque obviamente el periodismo es uno, pero sí ellos como audiencias pueden opinar, pueden interactuar, pueden sugerir y pueden hacerlo de manera mucho más inmediata. Eso es muy interesante, muy enriquecedor, creo, para lo que es el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, que además creo que es la base y debe serlo de todas nuestras democracias en la región. O sea, sin eso realmente va a ser muy difícil que sigamos profundizando la democracia. Hace un momento Fabio daba a conocer una palabra que es fundamental, que se llama credibilidad. Yo te pregunto, Lorna, por las características que tienen, ¿es más creíble un tipo de periodismo que el otro, el digital que el convencional, o a la inversa? No, yo creo que es sencillamente con los resultados del trabajo la gente empieza a creer o no. Le pongo un ejemplo de Costa Rica. En Costa Rica hay un personaje anónimo que se llama El Chamuco. En redes sociales, nadie sabe quién es El Chamuco. Se sospecha que es un funcionario público de alto rango porque siempre tiene acceso a información pública muy importante. Además trabaja en el sector público. O sea, se supone, porque es como una leyenda urbana. El Chamuco no solo tiene millones de seguidores, sino que tiene una credibilidad altísima y es anónimo, porque todo lo que dice El Chamuco siempre es realidad. Entonces la gente le cree a pesar de que no sabe ni siquiera quién es. Yo creo que la credibilidad pasa por justamente eso, ¿no? Una reputación. Creo que obviamente en los grandes medios tradicionales, el New York Times, el País, uno casi que a ciegas tiene credibilidad por una trayectoria que tiene, pero igual un medio pequeño o incluso un periodista ciudadano puede tener una altísima credibilidad según el trabajo que creo que es el trabajo es el que responde por esa credibilidad, no el medio en sí. A lo mejor en México eso no podría ocurrir, ¿no? Un funcionario público muy creíble, de millones de personas, aunque sí lo otro, que le dijeran chamuco, eso sí. Bueno, Fabio, el tema de esta revolución online que tú dijiste comenzó en las calles, ¿en qué manera se ha traducido en los medios? Bueno, se ha traducido a través de una ancha, en el caso de TV Cultura, es una amplia cobertura de los vehículos, de los programas de noticiero de TV Cultura, por ejemplo. ¿Sí? Me acuerdo que en 2013, cuando empezaron las protestas, TV Cultura llevó a estos jóvenes para allá, para hablar con ellos, para entenderlos, para que hablara con la sociedad. Me acuerdo también que TV Cultura llevó para sus programas los abogados que empezaron el proceso de impeachment de la expresidente Dilma, y la gente no creía que eso iba adelante y fue adelante. Entonces el formato es justamente ese. La TV tiene que dar espacio para esas nuevas medias digitales, para que la gente también que mira tradicionalmente las informaciones, los noticieros, también comprendan. Y yo quiero aquí hacer una provocación. Hasta ahora nosotros hablamos sobre producción de contenido, pero aún no hablamos sobre la distribución de ese contenido. ¿Sí? Pues no es toda la gente que tiene acceso a celulares, a una internet buena para tener acceso a informaciones digitales, ¿sí? Y aún se utilizan de la información tradicional. Un ejemplo, en Brasil más o menos 57% de las casas tiene acceso a internet. En Latinoamérica eso es 65%. En Europa y en los países desarrollados son 84% de las casas. ¿Sí? ¿Cómo llevar internet, cómo llevar comunicación, por ejemplo, para la Amazonía, para la gente que vive en la selva? Los únicos vehículos son los tradicionales. Así logran tener acceso a información, que es la TV abierta a través de las parabólicas y también a través de las radios. Entonces, es una cuestión importante también considerar hoy
cómo distribuir el contenido digital que nosotros producimos, que es tan democrático, pero también necesita ser democrático para toda la gente, incluso la gente que no utiliza los celulares y la internet. Muy bien, ¿tenemos algún comentario? Jocelyn Barajas dice, el periodista corre peligro desde el periodismo convencional, es lo que menciona Jocelyn. Lina González dice, de acuerdo con Javiera, y el periodismo no dejará de ser periodismo, solo está formando parte de una transición de lo convencional a lo digital, es lo que menciona Lina. Y preguntas, dice José Gil, las fake news se presentan más en la actualidad con el periodismo digital, es algo que hace un momento comentábamos también. Y Vadillo Cano dice, ¿cómo se puede eliminar el amarillismo en ambos tipos de periodismo? Ya que ambas partes tienen la facilidad de publicar notas que solo causan morbo a la sociedad para así vender, es lo que dice Vadillo Cano. Y una más, Denise Mel dice, ¿qué sucede con las comunidades que no tienen acceso a la tecnología? ¿Cómo se puede impartir el periodismo convencional en esos casos? ¿A quién me contesta? ¿Lorna? Bueno, son muchos temas, pero es que estaba pensando ahora en el algo que no hemos hablado, que tiene que ver con cómo la llegada del periodismo digital puso en jaque el modelo de negocio de los medios tradicionales como empresas, como negocios. Claro. Yo creo que eso es importante porque lo vinculo con el amarillismo y con el tema del vínculo con las comunidades. Sí. Sabemos que los medios tradicionales que vivían de la venta de publicidad y por cierto vivieron muy bien durante muchas décadas, ese modelo entró en crisis cuando surge todo el periodismo digital, pero también sabemos que son poquísimos los medios digitales que logran vivir únicamente, digamos, de sus ventas de publicidad o de los negocios. Entonces, hay modelos mixtos en todo el mundo encontrando ese camino comercial, pero entonces eso también nos ha puesto, y todos lo vivimos, frente a una realidad que es los contenidos. Muchas veces los medios los escogen basados en o en rating o en likes o en vínculos con publicidad, y sí, muchas veces hemos visto que desde mi punto de vista se sacrifica el interés público o el criterio periodístico de qué pongo primero por esos otros elementos. Y bueno, y con respecto ya más a la pregunta, sí creo que algo que tampoco hemos hablado mucho acá es que el periodismo digital tiene algo positivo que lo diferencia al tradicional, y ahí sí hay una diferencia importante, es la posibilidad de interactuar, la posibilidad de que las audiencias, los ciudadanos participen, no solo de repente de la construcción de un proyecto, como veíamos en el ejemplo del Faro, sino también de dar realimentación, de cuestionar incluso una publicación de un periodista, de realimentarla. De hecho, cuando yo veo temas, reportajes en línea, de repente veo los comentarios, lamentablemente muchos son muy agresivos, de repente o así, pero a veces hay comentarios que son súper valiosos y que adicionan información importante a la pieza periodística que escribió él o la colega. Entonces creo que esa posibilidad de interacción con los ciudadanos, entre periodistas y ciudadanos, es muy importante y le da un valor, y creo que también abre la puerta para que las audiencias exijan a sus medios lo que necesitan y lo que quieren. Javiera, también luego, aunque no es motivo de este programa, se ha debatido en torno a los ciudadanos que suben información o contenidos en las redes y por eso consideran que son periodistas también. Es otro debate, ¿no? Es otro debate, pero que tiene relación con este, sin duda. Yo pienso que lo que distingue a un periodista de a un ciudadano o ciudadana que ejerce su derecho a expresarse libremente, a comunicar, que es parte de sus derechos humanos, es que el periodismo tiene una vocación social o debiera tenerla. El periodismo coadyuva a profundizar la democracia, a garantizar en esta democracia el respeto a los derechos de las personas, y por eso también es tan importante lo que hemos debatido acá, ¿no? Los respetos, digo, a los derechos de nuestras audiencias, el apego al ejercicio ético del periodismo, porque sí le podemos exigir a un periodista o a una periodista el rechazo total a una fake news. No necesariamente podemos pedirle lo mismo a un ciudadano si quiere poner su opinión o algo que encontró sin rigurosidad y quiso informar y contar. Y es por eso que creo que hay que distinguir. Una cosa es utilizar las redes virtuales. Yo digo redes virtuales porque no son precisamente sociales, no hay una relación social en ellas. Las redes virtuales, ¿verdad?, hoy día otorgan la posibilidad de que cada cual opine, pero eso no significa, insisto, que dejemos de hacer periodismo. Y creo que también, y ahí quizás por ahí tenemos algunas diferencias en el panel,
Creo que también hay que tener cuidado con la trascendencia que le entregamos a estas plataformas. Son plataformas tecnológicas que nos han permitido mucho y que nos han invitado a nuevos desafíos y a nuevas formas de narrar. Sin embargo, yo no creo que sean las causantes de un empoderamiento hoy día muy diferente de lo que podría haber sido si no existieran. Quiero decir, me pregunto, ¿Bolsonaro habría ganado igual probablemente sin internet y sin Twitter? Y seguro los ciudadanos, las ciudadanas de Brasil que salieron a protestar en el 2014, 2013, y en Chile en el 2011 por la educación libre, pública, gratuita y de calidad, hubiesen salido igual. Tal vez les hubiese costado más. Tal vez se hubiesen tardado más en organizarse, pero probablemente hubiesen salido igual a entregar su opinión. Entonces digo, las nuevas tecnologías son nuevas herramientas, son desafiantes para el periodismo, pero el periodismo sigue siendo periodismo y las personas van a seguir, creo, como lo han hecho históricamente, exigiendo sus derechos en las calles, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Lorna. Sí, gracias. Un par de anotaciones. En primer lugar, creo que las redes sociales, como todo en esta vida, pueden ser utilizadas de manera muy positiva o muy negativa. El tema que nos reúne aquí, el tema de las movilizaciones ciudadanas para una revolución, sin duda las redes sociales han permitido esto, pero creo que no hay que perder de vista que esa revolución, que además se da muy rápido y que moviliza a los ciudadanos para un tema determinado, moviliza a los ciudadanos que, como bien decía Fabio, tienen acceso a internet. Y no necesariamente todos. Entonces sí, puede haber una marcha multitudinaria a favor o en contra de algún tema, pero hay un grupo de excluidos y creo que hay que pensar en incorporar a ese grupo de excluidos. Lo segundo es que creo que el periodismo digital mezclado con el tradicional, porque insisto, no quiero hablar de esa frontera, ofrece esa posibilidad ahora de interacción. Yo ya no concibo un producto informativo si no hago partícipe a la audiencia. Entonces creo que esa es una lectura que también hay que hacer. ¿Cómo hacerla partícipe? Hay muchas maneras. Y el tercer punto que quisiera concluir es el valor de los medios de servicio público, porque justamente en esta crisis de modelo de negocio, en esta carrera por lograr likes, los medios de servicio público tienen otros objetivos, se diferencian de los medios comerciales, tienen un compromiso de ofrecer a la ciudadanía contenidos educativos, contenidos culturales, contenidos como este, que son de reflexión y de debate. Entonces, para mí, sin duda, hay que poner el foco también en los medios públicos, pedirle a nuestros gobiernos fortalecerlos, y porque es un derecho de ciudadano, ese derecho a la comunicación, a una comunicación veraz, a una comunicación equilibrada. Muy bien. Tus conclusiones, Javiera. Bueno, mis conclusiones es que este es un debate inacabado y que creo que hay que seguir discutiéndolo, pero sin duda pienso que hay similitudes en lo que todos y todas hemos planteado hoy día, y que tiene que ver con que tenemos que seguir desafiándonos para hacer un buen periodismo, tenemos que seguir desafiándonos para poder buscar nuevas formas de narrar a través de estas nuevas tecnologías. Tenemos que buscar incluir, creo que la democracia se profundiza y el periodismo es mejor desde el punto de vista de que cumple con su rol social de incluir y no excluir a quienes no llegan a determinadas tecnologías. Es deber nuestro, ¿no?, buscar diferenciar esa desigualdad que tenemos en nuestro continente por unos que tienen y otros que no tienen. Sabemos que África es el continente más pobre del mundo, bueno, América Latina es el más desigual. Y esto que decía Fabio de que nuestros desafíos como comunicadores, comunicadoras, de cómo llegar a aquellos que nos tienen y aquellas que nos tienen este tipo de tecnologías, es algo que creo que debe cruzar nuestras reflexiones en el día de hoy. Y bueno, y seguir en ese sentido buscando cómo utilizar estas herramientas para profundizar la democracia y esta igualdad que creo tan necesaria hoy día, especialmente cuando nuestros países viven y atraviesan momentos difíciles. De acuerdo, muy bien. Fabio, tus conclusiones. Bueno, yo creo que el camino es la conversión, ¿sí? Es caminar juntos. Y la tecnología es una herramienta social. Y ahí las emisoras públicas tienen un papel importante, ¿sí?, en este contexto, que es dar credibilidad a todas las informaciones, sea tradicional o digital. Entonces, mis consideraciones son esas. Hemos que caminar juntos y también democratizar también el acceso a la información, llegando a todas las personas, como lo dijo.
Muy bien, para no dejar algunos mensajes que están ahí, Verónica Itzel dice, ¿creen ustedes que el periodismo online sustituye al periodismo convencional? Es una pregunta que creo que también ya se respondió hace un momento. Edgar P. dice, excelente panel y muy buen ejemplo de la unión que nos permite la tecnología al Lorna presentar un video que no fue producido en su país. Pregunta a Javiera, ¿cómo reconocer a uno de esos monstruos que comentas? Dice, a ver, Javiera, para que le aclares del monstruo, no vaya a ser que no duerma, no. Edgar. Voy a dejar a alguien insomne, no es la idea. No, cuando hablaba yo de monstruos decía... A ver, yo tengo estudiantes en periodismo en la Universidad de Chile y les digo, ustedes pueden aprender o no aprender en esta clase, les puede gustar o no, tienen todo el derecho del mundo, pero les pido solo aprendan una cosa. Yo creo que no se puede ser periodista si uno no es crítico o crítica. Esa necesidad de criticidad, de desconfianza, de duda, de dudar de todo y de todos, nos permite contrachequear una y otra vez la información a la que tenemos acceso y también dudar de quienes están detrás de las pautas informativas. Yo creo que, no quiero instalar la teoría de la sospecha aquí, pero creo que no tenemos que olvidarnos de que detrás de las grandes plataformas de Internet también hay propietarios, hay intereses muchas veces políticos, económicos, que juegan un rol. Y es por eso que es importante que nuestros estados, como bien decía Lorna, tengan un papel a la hora de democratizar nuestros medios, de tener leyes que permitan diversidad y, por cierto, como bien decía Fabio, medios públicos fuertes, como hemos visto aquí en Canal 44, en TV Morfosis, que nos invitan a diálogos que construyen, ¿no? Que diversifican y que incluyen a todos y a todas. Muy bien, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa especial, sí. Lo voy a proponer a la producción para hablar específicamente de monstruos. Paola, Gabriela, ¿qué estrategias se pueden desarrollar para llevar una comunicación democrática a toda la población cuando la mayoría ya está en la digitalidad? Dice Paola, ¿algún otro más, producción? ¿Es el último? Bueno, Mariana Gutiérrez, ¿cómo mantener una buena educación a través del periodismo digital? Es lo que menciona Mariana. Bueno, pues muchas gracias por participar. Gracias, Javiera. Gracias, Lorna. Gracias, Fabio, por haber participado. Y sobre todo, gracias a ustedes por participar en Telemorfosis. Me quedo, como siempre, les comparto un detalle, una frase. Parte de lo que se dijo aquí es que tiene que ver que el periodismo va a ser periodismo siempre. Lo que cambia es la plataforma. Un elemento fundamental de periodismo, por supuesto, es la noticia. Y esta frase va para los colegas que están aquí o estudiantes que pretenden serlo. Es una reflexión de un periodista de Guadalajara muy reconocido, Jaime García Elías, que decía lo siguiente: noticia es a un periodista lo que un ratón es a un gato. Ningún gato que se sepa ha definido hasta ahora que es un ratón, pero en cuanto lo ve, se le va encima. Es decir, no se preocupen por definir qué noticia, simplemente hay que saber dónde encontrarla. Muchas gracias y seguimos aquí en TV Morfosis. Muy bien.